Bienvenidos a 500 años de libros mexicanos, bibliografía colonial en lenguas indígenas. Soy Marina Garón Negravier, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este ciclo lo ha organizado UNAM Chicago, de Newberry Library y The Bibliographical Society of America para dar a conocer diversos aspectos de la historia del libro antiguo y la bibliografía colonial en lenguas indígenas de México. En este tercer video, titulado Libros y lenguas indígenas en la Universidad Nuevo Hispana, las cátedras de Otomí y Náhuatl, vamos a explorar la relación que hubo entre la fundación de dichas cátedras para el conocimiento de estos idiomas originarios y el uso y la producción editorial de libros, especialmente gramáticos las cátedras universitarias de lenguas indígenas y la producción editorial en la Nueva España. Una aproximación desde la historia del libro. Si bien durante los años inmediatamente posteriores a la conquista se mantuvo la política lingüística de castellanizar a los pueblos dominados iniciada por Isabel y Fernando, Felipe II modificó la dirección, decisión que en parte se derivó de la descripción del Arzobispado de México de 1570, que incluía un listado de clérigos, sus títulos y calidades, así como el conocimiento que tenían de las lenguas nativas. Con posterioridad a las noticias ahí recogidas, en 1578 el rey ordenó que ningún clérigo que no supiera náhuatl sería autorizado a encargarse de misiones ni parroquias. Y en 1580, expedía la cédula que creaba cátedras de lenguas en las universidades americanas. De esa forma, el conocimiento de algunas lenguas locales era usado por la corona para controlar la distribución de cargos entre el clero indiano y se auxiliaba de las universidades para ser las certificadoras de dichos saberes. A pesar de lo anterior, el proceso para la instauración de cátedras fue muy lento. Si bien en la Nueva España hubo oposiciones para cátedras en los seminarios y colegios, como la del Colegio de San Pedro y San Pablo de Guadalajara en 1583, no fue sino hasta 1626 que se instauró la cátedra de Nahuatl y Otomí en la Universidad de México. El objetivo principal de este trabajo es ofrecer algunas ideas sobre las relaciones que se establecieron entre la enseñanza de las lenguas indígenas en la universidad y la producción editorial de gramáticas, haciendo énfasis en los libros impresos que se publicaron con el ánimo de hacer un primer esbozo de la dinámica editorial de ese género. Para ello, la presentación estará organizada en tres partes. En la primera, se dará un panorama breve de la política lingüística de la corona y su impacto en la fundación de la Cátedra Universitaria Mexicana de Idiomas Nativos. En la segunda sección se comentarán algunos de los trabajos que sobre esta materia se han publicado, como los de Miquel Antochiú, Ascensión Hernández Triviño, Antonio García, Adrián Álvarez Sánchez y Leticia Pérez Puente. Y en la tercera y última parte se mostrarán... Las gramáticas publicadas en Nueva España que hemos consultado en numerosas bibliotecas de México y el extranjero. A pesar de las peticiones del rey, la primera noticia en torno a la cátedra universitaria de lenguas que aparece en los estatutos universitarios de México se debe a la mano del virrey marqués de Serralbo, quien en 1626 señalaba que esta debía ser temporal con duración de cuatro años, convocada mediante edictos públicos, que en la elección votarían doctores y catedráticos, es decir, el claustro universitario pleno, y contaría con un salario de 300 pesos, a la vez que se precisaba que sería cátedra suelta, como retórica y gramática, es decir, que no formaría parte de ninguna facultad. Y algo importante para este estudio, es que se determinó que para predicar un sermón durante al menos media hora en la oposición, el texto se tomaría del sermonario compuesto por el franciscano Fray Juan Bautista y el arte de la lengua mexicana de Alonso Molina sería el libro de estudio de la cátedra. Ahora bien, sobre quiénes y cómo podían opositar la cátedra, en 1627 el rey estipulaba que, cito, ordenamos que el virrey funde e instituya en la universidad de la dicha ciudad de una cátedra en que se lean y enseñen públicamente las lenguas de que los indios usan más generalmente en aquella provincia haciendo elección de catedrático en concurso de opositores y admita solamente a los clérigos y religiosos de la compañía de Jesús y no a ninguna religión fin de cita la pugna entre jesuitas y las universidades americanas venía de antiguo, cuando los primeros solicitaron en 1576 al rey, aunque sin suerte, el reconocimiento de sus estudios por parte de las corporaciones universitarias. Sin embargo, ese veto cambió más adelante por considerarse loable la tarea que habían hecho los ignacianos en materia de ling lingüística indígena. De esa forma, y como señalan los estatutos de Serralvo, se les permitió oponer para la Cátedra de Lengua. A pesar de ello, y como lo señala Adriana Álvarez, una vez que la Cátedra de Lengua se instauró, esta fue dominada por frailes agustinos, quienes además eran clérigos. Y se preguntaba Adriana, ¿cómo libraron los agustinos la prohibición para opositar? ¿Acaso contaban con apoyo del arzobispo? El problema de quiénes y cómo podrían oponerse en la cátedra se agravó aún más en el contexto de la visita y posterior regulación estatutaria que planteó Juan de Palafox y Mendoza en 1645. El visitador de la Nueva España y obispo de Puebla, todo a la vez, planteaba algunas novedades. De temporal la calidad de la cátedra cambiaba a vitalicia y además Precisaba que debían votar todos los maestros y doctores graduados e incorporados en esta universidad. Finalmente, Palafox ordenaba que saldría electo el que supiere con mayor perfección la lengua, cuidando de que no solamente sepa el que se llama Tianguistlatoli, que es el lenguaje común, sino el Teotlatoli, que es el que mira a los misterios divinos y primeros rudimentos de la fe. Este punto será un elemento que tendrá impacto directo en la organización de las ediciones publicadas en las que podremos notar el paulatino incremento de géneros mixtos, es decir, aquellos que componen gramáticas con catecismos y manuales de sacramentos breves todo a la vez. Según su orden de aparición, la primera fuente secundaria sobre el tema que estamos tratando la hemos localizado en el artículo de Michel Antochú sobre el examen de oposición a la cátedra de lengua mexicana de Don Carlos de Tape y Centeno, aparecido el texto en 1985. El difunto investigador señala, sin precisar más datos, que localizó en una colección particular los documentos relativos al examen de oposición del bachiller Carlos de centeno para ocupar la cátedra de lengua náhuatl en la Real y Pontificia Universidad en noviembre de 1749. Dando como antecedentes las noticias ofrecidas por Cristóbal Bernardo Plaza y Jaén en su crónica sobre la creación original de dicha cátedra en, en el siglo XVII, Antochú mencionaba que de la vida de Tapia se sabe poco y la mayor parte de la información procede de la portada de su gramática nahuatl de 1753, salida del taller de la viuda de Ogal, aunque sobresale que fue autor también de una gramática huasteca que obtuvo licencia de impresión en 1746, pero no fue impresa sino hasta 30 años más tarde en las prensas de la Biblioteca Mexicana. La segunda fuente de este tema es Tepustlaquid Loli, Impresos en Náhuatl, Historia y Bibliografía de la Doctora Ascensión Hernández, publicado el libro en 1988. La investigadora señala el viraje de la política lingüística entre Carlos I y Felipe II y más precisamente la orden de abrir cátedras universitarias para la enseñanza del Nahuatl y Otomí en 1580, que, como hemos señalado, no tuvo efecto sino hasta 1640. Por su parte, Antonio García y García trató el tema de las cátedras universitarias de América, poniendo el tema en relación con las experiencias medievales en el contexto de las diferencias lingüísticas de españoles, judíos y musulmanes que fueron el antecedente de algunas de las decisiones tomadas respecto a las políticas lingüísticas eh, de América, de la América española. En la cátedra universitaria de lengua indígena en México siglos XVI y XVII, en ese artículo Adriana Álvarez se acercó a este tema que tuvo fuertes implicaciones dentro y fuera de la universidad. Y relata, cito, la secuencia de cédulas, ordenanzas y leyes que normaron la enseñanza de las lenguas indígenas. Fin de cita, de forma previa a la creación de la cátedra universitaria. Luego, Álvarez se detiene justamente en el desarrollo legislativo de dicha cátedra, unidad y funcionamiento, para saber si la política real en materia lingüística fue aplicada y de qué manera en la Real Universidad de México. También da continuidad a varias de las dudas que habían intentado responder Salvador Rodolfo Aguirre en un artículo de 2006, en especial averiguar en qué medida el conocimiento de una lengua indígena fue determinante en la distribución de los cargos eclesiásticos, lo que la llevó a revisar el historial de los regentes de las cátedras del siglo XVII antes y después de su paso universitario, para ver qué cargos tuvieron y de la revisión la autora colige que la mayoría de ellos fue ascendida a beneficio. Álvarez Sánchez presenta la nómina de catedráticos de lengua mexicana y otomí del siglo XVII que se presentan en la gráfica. Y concluye, cito, a lo largo del siglo XVII la historia de la cátedra puede dividirse en dos periodos. El primero que iniciaría con la inauguración en 1640 y concluiría en 1670, año en que la cátedra sería leída por dos catedráticos diferentes debido a la dificultad que representaba contar con lectores que fueran expertos tanto en náhuatl como en otomí. A partir de 1670 iniciaría el segundo periodo, que concluiría a finales del siglo. Este último recorte temporal obedece a que por el momento solo se ha podido hacer la reconstrucción histórica de la cátedra para el segundo ciclo, ciclo, siglo colonial. Durante el primer periodo, la enseñanza de la lengua quedó en manos de los frailes agustinos, todo, todos ellos ocupando cargos en el clero secular. En los diferentes concursos de oposición, estos frailes fueron considerados como los más aptos para servir la cátedra. A partir de 1670, la cátedra sería leída por dos regentes. De estos, los agustinos permanecieron en lengua náhuatl mientras que un nuevo grupo de bachilleres se ocuparon de la lengua otomí. Fin de cita. Para Sánchez quedan pendiente el estudio del de vínculo entre catedráticos de lengua, el prelado en turno y el resto del Cabildo Catedralicio, y la educación en lingüística indígena en espacios no universitarios como conventos, colegios y seminarios, que debieron oponer una fuerte competencia a las cátedras universitarias. Pasando al último antecedente de este estudio. Leticia Pérez Puente es quizá quien más detalla y detenidamente abordó el tema de nuestro interés, ya que su trabajo tenía como objetivo explicar la demora en la instauración de cátedras de lengua en la universidad debido a los conflictos entre obispos y clero regular por el control de las parroquias indígenas. Señaló además que la cátedra no respondía a los intereses de la Real Universidad de México porque aumentaba la competencia en el ámbito lectivo de la corporación y atentaba contra su independencia en los estudios novohispanos. Su trabajo aporta numerosos datos y revela el juego de poderes que en torno a esas cátedras se ejerció, a la vez que señala otros aspectos que aguardan estudio, como por ejemplo, revisar los procesos de oposición para saber los mecanismos, criterios y peso de los dictaminadores, evaluar en profundidad el perfil de los catedráticos, evaluar la relación o tensión entre la cátedra universitaria y las de los seminarios conciliares, especialmente en las provincias, y estudiar la matrícula de esas cátedras que, sabemos, no fueron muy concurridas. Pasando concretamente a la producción impresa de gramáticas indígenas, hay que señalar que su historia inicia en el siglo XVI con dos en lengua náhuatl, la del franciscano Alonso de Molina en 1571 y la del jesuita Alonso del Rincón en 1595. La segunda pronto se convirtió en el libro de cabecera para el estudio de aquel idioma entre los alumnos del Colegio de Tepoztlán y estuvo en uso hasta que apareció el arte de Horacio Carochi Publicado en México por Juan Ruiz en 1645. Hubo que esperar prácticamente 50 años para que apareciera otra gramática náhuatl en, en 1642, de las prensas de la Viuda de Calderón, obra del agustino Diego de Galdo Guzmán, primero en ocupar la cátedra universitaria de Náhuatl y Otomi. Como sugiere Ascensión Hernández, es posible que sus labores docentes hubieran propiciado la redacción de la obra y para realizarla siguió las dos gramáticas antes señaladas. En 1645 aparece la del jesuita florentino Horacio Carocci, publicada en el taller de Juan Ruiz, que ocupaba el lugar de la de Rincón, que entonces era inconseguible. En el entorno franciscano fue Agustín de Betancourt quien publicó su gramática en 1673 que constituye además un incluye perdón un breve manual de sacramentos y un catecismo estuvo publicada en casa de francisco rodríguez lupercio y para entonces betancourt era predicador jubilado ex lector de teología preceptor de lengua mexicana y vicario de la capilla de San José de los Naturales. El libro contiene el parecer de Fray Damián de la Serna, quien era catedrático de la lengua indígena en la universidad. En el contexto poblano destacan las dos ediciones de Antonio Vázquez Gastelo, aparecidas en 1689 y 1693 respectivamente patrocinadas por el impresor Diego Fernández de León y realizadas por orden del obispo de Puebla, don Manuel Fernández de Santa Cruz. Una tercera edición apareció en Puebla en 1726 y fue corregida por el bachiller Antonio de Olmedo y Torre, cura teniente de la parroquia auxiliar del evangelista San Marcos de Puebla. Esa edición fue reimpresa en 1756. Otra gramática regional con vocablos y manual de sacramentos fue la del franciscano Juan Guerra, publicada por la viuda de Francisco Rodríguez Lupercio en 1692, que lleva por título Arte de la lengua mexicana, según lo acostumbran a hablar los indios en todo el Obispado de Guadalajara, parte del de Guadiana y el de Mechoacán. Nótese la continuidad de la imprenta de la familia Lupercio para la publicación de las gramáticas de los franciscanos Betancourt y Guerra. En 1713, el Agustino Manuel Pérez, catedrático de idioma en la universidad, saca a luz dos obras en los talleres de Francisco de Rivera Calderón: El farol indiano y el arte del idioma mexicano. Solo cuatro años más tarde, en 1717, el franciscano Francisco de Ávila publica su gramática, que contiene también un manual de sacramentos. Lo saca en la casa de los herederos de la viuda de Miguel de Rivera Calderón. En los preliminares advierte que ha enseñado la lengua por 20 años y que para realizar esta obra se ayudó de otras anteriores. La obra cuenta con el parecer del catedrático de la lengua Manuel Pérez. En 1753, el catedrático de la lengua Carlos de Tapia Centeno da a luz su Arte Novísima de Lengua Mexicana, salido del taller de la viuda de José Bernardo de Ogal, e indica que para realizarla se basó en las gramáticas de Pérez, Betancourt, de León. Galdo, Carochi, Vázquez Gastelo, Ávila y Castaño. La obra salió con el mecenazgo del arzobispo Manuel Rubio y Salinas. En las prensas de la Biblioteca Mexicana sale en 1752 la gramática de José Agustín de Aldama y Guevara, compendio de las anteriores pero que recoge el habla usual del náhuatl en la Ciudad de México y sus alrededores. Sin embargo, se distingue de las previas por su organización temática, en lugar de libros, como proponía el modelo de Neverija. La obra lleva el parecer de José Buenaventura, que había sido catedrático de la lengua en la universidad. A finales de la década de los 50 del siglo XVIII, el jesuita Ignacio de Paredes publica el Compendio del Arte de la Lengua Mexicana y, en La Razón al Lector, explica que la publica por, cito, haberse escaseado el arte de Carochi y a la fecha alcanzado precios elevados como 12 o 15 pesos. Fin de cita. Y porque varias personas de México y Puebla le pidieron que reimprimiera y extractara esa obra para facilitar su estudio. El parecer es del catedrático Tapia y Centeno. El presbítero Jerónimo Tomás de Aquino Cortés y Cedeño publica en 1765 en las prensas poblanas de los jesuitas del Colegio de San Ignacio un arte, vocabulario y confesionario en el idioma mexicano como se usa en el Obispado de Guadalajara destinada a sacerdotes. La última impresión de una gramática colonial es la del mestizo Rafael Sandoval, que sale de las prensas de Manuel Antonio Valdés en 1810, obra relevante por la defensa que se hace del adoctrinamiento en idioma náhuatl en respuesta a la cédula real de 1770, en la que Carlos III mandó que se abolieran las lenguas indígenas a favor de la predicación en castellano. El libro contiene además la doctrina breve del jesuita Paredes y un alabado del bachiller de la mota. ¿Y qué pasó con el otomí? Como hemos expuesto en el libro Historia de la Tipografía Colonial para Lenguas Indígenas, la única gramática impresa en dicha lengua es Regla de Ortografía, Diccionario y Arte del Idioma Otomí de Luis de Neve y Molina que salió en 1767 en la imprenta de la Biblioteca Mexicana que ya pertenecía para entonces al bachiller José de Jauriguí. Neve, nació en México. Fue capellán del Hospital Real de la Ciudad, llegó a ser catedrático propietario de idioma otomí en la Real y Pontificio Colegio Seminario Tridentino y examinador e intérprete del Tribunal Eclesiástico de Indios. Los pareceres de la obra fueron dados por el bachiller don Carlos Ruiz Morales, capellán, catedrático de lenguotomía en la Real Universidad, y el otro parecer fue dado por el jesuita José Lucas de Anaya, profesor de cuarto voto y capellán. Como conclusiones preliminares, podemos decir que, como se ha presentado en la revisión historiográfica de este tema, en el contexto administrativo colonial y a pesar de la demora en el establecimiento de las cátedras en lenguas indígenas, la universidad fungió como mediadora en el control que la corona ejercía para la asignación de curatos, pues para ser destinado a un puesto geográfico específico oficialmente, uno de los requisitos fue la examinación académica y así certificar las capacidades y dominio lingüístico del postulante del idioma que hablaba su Grey. Si bien la evolución y dinámica de las cátedras en Nahuatl y Otomí habían sido abordadas en varias ocasiones por otros investigadores, tanto desde la historia de la Universidad de Nuevo Hispana como desde la historia de las lenguas mexicanas, hasta el trabajo que hicimos, no se habían relacionado estos datos con la producción editorial de gramáticas. Considerando ese hecho, propusimos un acercamiento desde la perspectiva de la historia del libro, con énfasis en el estudio material de las obras, más la revisión de una fuente primaria clave, el expediente de oposición de las cátedras que se encuentra en el Archivo General de la Nación. En resumen, como conclusiones preliminares, podemos eh, trazar las siguientes, los siguientes aspectos del patrón editorial de estas obras. De las 16 gramáticas en Náhuatl que señala Ascensión Hernández, publicadas durante el periodo colonial, revisamos 14, aparecidas entre 1571 y 1810, más una gramática en Otomí. La gramática que tuvo más reimpresiones fue la de Antonio Vázquez Gastello, que se publicó en 1689, 1693, 1726 y 1756, todas salidas de prensas poblanas. A primera vista, la periodización de las ediciones no parece guardar una correlación con las oposiciones de las cátedras de lengua y presenta lapsos distanciados entre la publicación de una y otra edición, con unas pocas aglomeraciones, por ejemplo, las décadas de los años 40 y principios de los 90 del siglo XVII y las décadas de los años 10 y 50 del siglo XVIII. Del total de obras analizadas, solo cuatro fueron de catedráticos, las de Caldo Guzmán, Pérez, Tape y Sandoval. Sin embargo, varios catedráticos redactaron dictámenes y pareceres de otras gramáticas impresas. Respecto a la procedencia de los autores, nueve de los quince pertenecen al clero regular, es decir, a las órdenes de franciscanos, jesuitas y agustinos. En cuanto al patrocinio, localizamos obras impresas a costa de obispos o impresores pero no hay evidencia clara de que la corporación universitaria hubiera financiado la publicación de estas gramáticas. Esto se vincula también que hay, hasta donde hemos podido revisar, no hemos encontrado en los estatutos indicaciones precisas del uso de gramáticas específicas más que las señaladas de los franciscanos Alonso de Molina y Juan Bautista. De las tres imprentas que publicaron estas gramáticas, se destacan por su sutil continuidad las de las casas de Calderón Benavides, Rivera Calderón, Rodríguez Lupercio y también la Biblioteca Mexicana. En estudios futuros y para lograr un conocimiento integral de la dinámica editorial de obras en lenguas indígenas, y su uso en distintos ámbitos educativos, y en particular en el universitario, será preciso analizar si hay una correlación entre la publicación de las gramáticas y la asignación de privilegios de impresión del libro cuarto de Nebrija. Es decir, si existe un efecto de retroalimentación recíproca que potencie la producción de obras gramaticales considerando fundamentalmente la perspectiva del negocio editorial. También creemos que se podrían analizar los patrones de dictaminación y patrocinio de las gramáticas publicadas en colegios y seminarios, ya que la mayoría de ellas emanaron justamente de espacios no universitarios. Asimismo, creemos que sería conveniente revisar los libros sugeridos en otras cátedras, tanto para la lectura como para las oposiciones, así como la publicación de certámenes, tesis y actos universitarios. El conocimiento integral de ese universo de publicaciones de diversos géneros textuales vinculadas con la corporación universitaria tal vez permitiría identificar algunas sutilezas en la creación literaria y autoral y del negocio editorial universitario que, en un conjunto más reducido de obras como el que hemos analizado, no son visibles. En última instancia, podría ser interesante saber cuál fue el papel auténtico de la universidad en la promoción de las publicaciones, en qué forma se llevó a cabo, cuando éste realmente se, se hubiera hecho, ¿Con qué imprentas novohispanas prefirió trabajar la corporación a lo largo del tiempo y por qué? Nuestro trabajo ofrece una parte de las respuestas a estas preguntas, y para el grupo de impresos analizados, podemos afirmar que la universidad y las cátedras en lenguas indígenas no fueron agentes determinantes en la impresión de gramáticas durante el periodo colonial. Esperamos que las preguntas que dejamos planteadas y los cauces de indagación que proponemos continúen siendo explorados de forma tal que se pueda configurar una imagen global no sólo de los usos de los libros en la Universidad Colonial, sino también de la relación del negocio de la edición vinculado con un espacio educativo de singular importancia para la vida de México, como lo fue la Real y Pontificia Universidad. Si el interesado eh, quiere conocer un poco más, el interesado de este texto, el, para indagar en esta presentación, sugerimos buscar en el perfil de Marina Garone Gravier, de academia.edu, el artículo Las cátedras universitarias de lenguas indígenas y la producción editorial en la Nueva España, una aproximación desde la historia del libro.